Bueno, yo soy Juanmi Gutiérrez. Toda mi vida me he dedicado al audiovisual. En estos momentos estoy jubilado, pero hace unos años me dedicaba a hacer productos didácticos para la enseñanza de euskera a adultos. Y bueno, desde que estoy jubilado, pues hago documentales. Yo, en este documental, no solamente mi faceta de especialista en audiovisual, sino sobre todo mi faceta de víctima. Porque por una extraña casualidad yo me enteré después de que hacía 30 años que mi madre había muerto y no sabíamos exactamente por qué, fue un cáncer, pero no teníamos excesiva idea, hasta que de repente nos dimos cuenta de que había muerto por exposición al amianto. Exposición al amianto, mi madre trabajaba, era ama de casa, trabajaba en casa, pero vivíamos en un lugar en Rentería que estaba cerca de la fábrica Paisa. Y era una fábrica que está reconocido que trabajaba con amianto. Y entonces, bueno, por contaminación ambiental, mi madre había agarrado esa enfermedad, le costó 30 años desarrollar esa enfermedad, mesotelioma de pleura, y al final pues murió y además murió con muchos dolores. Entonces, me pareció, al saber esta noticia, dije, bueno, yo tengo que hacer una película para que la gente sepa lo que es el amianto, dónde está el amianto, denunciar un poco la situación en que se encontraba el amianto a nivel de fundamentalmente de empresas y de contaminación ambiental. Y después me pareció importante también que la película fuera un homenaje a todas estas personas que habían caído de forma callada, principalmente obreros, pero también gente que vivía cerca de las fábricas donde se trabajaba con amianto. Y ahí fue mi primer paso fue hablar con quién me puede informar de esto. Y me dijeron, pues hay un señor en responsable de salud laboral de Comisiones Obreras, que era Jesús, que está aquí a mi lado. Y entonces Jesús, bueno, lo primero que hizo fue fiarse de mí. Digo, no sé, lo primero que vi me vino con una agenda llena de direcciones, de teléfonos y tal. Si quieres hacer una película sobre el amianto, aquí tienes con quién informarte, etcétera, etcétera, etcétera. Así descubrí todas las víctimas del amianto de Euskadi, o por lo menos algunas, las que había en aquella época, y también me puse en contacto con algo muy importante, que era la Asociación de Víctimas de Euskadi, ASVIEME, que de alguna manera se trataba de dinamizar el proceso de lucha, el proceso de concienciación, etcétera. Y esa es mi pequeña historia de cineasta, pero de cineasta comprometido precisamente porque me sentía víctima. Bueno, la asociación empieza a surgir en Vizcaya por el interés de, en principio, de un afectado y que va moviendo y se crean en Vizcaya. En Guipúzcoa se estaban empezando a dar casos y venían desde Vizcaya a asesorar para hacer las acciones que había que llevar. Entonces, en una de esas reuniones decidimos montar la asociación aquí en Guipúzcoa también. En realidad somos la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, pero con una sucursal en Guipúzcoa, otra en Vizcaya y otra en Álava. Y estamos funcionando ahora de esta forma. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son divulgar todo lo que el amianto nos está afectando a todas las personas, porque lo que estamos visualizando principalmente es que esto afecta solamente a trabajadores de fábricas, y no es cierto. Es cierto que afecta a los trabajadores de las fábricas que han trabajado con el amianto, pero también a todas las personas que vivimos en este país, porque el amianto está expandido no solo en las fábricas, sino en nuestras casas. Lo tenemos en las tuberías que conducen el agua, en las tuberías de desechos, en los humes, tenemos en muchos sitios. Entonces, todo esto nos está llevando a que van saliendo cada vez más casos y cada vez estamos más comprometidos. ¿Qué es lo que queremos, entre otras cosas? Pues queremos que haya un fondo de compensación que no nos obligue a las víctimas, que no nos obligue a ir de juicio en juicio, que es bastante penoso y costoso y nos duele mucho y tarda mucho en resolverse los casos. Y principalmente es que se cree ese fondo de compensación.
que haya un centro piloto en Euskadi para que todo lo que conlleva el hacernos los exámenes y todo esto sea lo más rápido posible, para que tengas una mejor calidad de vida en caso de que te detecten la enfermedad, que se siga con la investigación que se ha empezado en el oncológico para detectarlo lo más precoz posible, que se siga, porque tenemos una pequeña duda de si se va a continuar o no. Esto es lo que hoy fundamentalmente estamos trabajando en ello. En primer lugar, presentarme, Jesús Uzkudun, afectado del amianto, aunque de momento no tengo síntomas. Tragué bastante amianto trabajando de mecánico de mantenimiento en Pedro Rebozo de Rani. Y posteriormente he sido responsable de salud laboral de Comisiones Obreras, en este momento jubilado, y comprobé, pues, compañeros, conocidos, que enfermaban con el amianto, que quedaba absolutamente oculto. Y poco a poco empecemos a visualizar eso, ¿no? Uno de los primeros casos, evidentemente, fue Paisa, que aparece en la película, donde una trabajadora que había estado trabajando ahí enfermó con un mesotelioma, y posteriormente conseguimos implicar en el plan de vigilancia sanitaria a más gente. Entre ellos la compañera de Javi y otra mucha gente. Ya hoy es el día que por lo menos me consta de 3 o más trabajadores de esa empresa que han fallecido. En este mismo momento estamos planteándonos la extensión, porque hay unas personas que trabajaron en Paisa, que viven en Navarra, que también tienen la enfermedad grave y terminal, el mesotelioma. Y de la misma manera, digo, pues también están saliendo cada vez más casos entre mis propios excompañeros de trabajo de Pedro Rebozo. Estos días se recibió la sentencia de un compañero que tiene asbestosis, es decir, amianto los pulmones y le dificulta la respiración, no tiene todavía un cáncer, en el que ya hay una sentencia favorable de 69.724 euros, kalte ordainetan, eta beste horrelako sententzik ere bai, Bizkaian Altos Hornosen daudenak, ba, 240.000 eurotik gogora, ba, kalte ordainetan aidea, ez, ordaintzen. Orduan, guretzako, ba, zoritxarrez, ba, iparraldeakin konparatuta, iparraldean etxe bat erostea zuaz, eta ematen dizute zertifikatu bat, etxe horrek ez dakala inningo amiantoik. Hemen, ba, amiantoa zoritxarrez oso zabalduta dago, 60ko hamarkadan batez ere egindako etxetan amiantoa teilatutan, otuberitan amiantoa dago, jende asko lanea juten da leku eta la reparazioak, mantenimentu egiten, eta kutsatuta gelditzen da. Orduan, uste dugu, batetik inventario bat behar dela, bestaletik, amiantokin jardun ginen guziek osasun zaintza batean sartzea, orain 3 bat urte 3.000 langile ginen, gaur egun 7.000 langile gaude, eta beste 22.000 langiletik gora lortu arte ez naiz geldituko. Gutxinez, zertarako, ba, lehenbailen antzemate malin bada osasun zaintzakin gaixotasuna datorrela, sendatu ez da posible, baina gutxinez pixkat bizitza kalitatea luzatu, eta ba, ez daia eskutuan gelditu, baizik gaixotasun profesionala moduan rekonozitzea izatea. Orduan, hor, ba, ni uste, jende asko dagoela momentu honetan kutsatuta, o arriskuan, eta ni uste, horri erantzun bat behar zaiola, ba, ne launak esatezun moduan, estatuak responsabilitatea daka, eta hor, konpensazio fondo bat behar da.
es que jende askota gertatzen da mesotelioma pleurako hemisia baldin badaka, ba erresago da, porque gaixotasun hori bakarri da amiantoagatik. Da batzutan gutxinez, ba medikuk esaten diote gaur egun hau amiantoa da. Mugitu zaitez. Ta maila horretan ba ari galotzen ba elkartean telefono hartzea o sindikatuta jotzea, ba jendeak gaixotasunea rekonozitzeko. Baino mesotelioma bakarrik ez da gaixotasuna. Baita ere birikako minbizia, eta birikako minbizia ba kulpa botatzen zaio zierra hartzezu. Gizarte honetan jende asko erredu zierrua, eta zenbat jendek ba hoi txipiro itinta zuhurretatik ateatzen duen ba fundizioetan lan egitenak, o beste leku askotan, ez? Ba, hango kontaminazioekin orduan, ba, galba eta aku eta bestia da, tragatu dut zikin kiguzia. Hau bat, ni ustez, mehiku guzik, dakate obligazioa, ba, horrelako gaixotasun bat baldin badaka galdetzea, nun, eta zerrekin egin dezun lan. Galdetzen zute zema terratzen dezun, ez? Ba, galdetu nun eta zerrekin egin dezun lan. Zerretik, ba, horrek, segurazki horre du lako lanan, o gaixotasun horren, errelazio bat. Eta hori ez dute galdetzen, eta beste aldetik, obligatuta de parte ematea. Interesa batzutan, interes falta, ohitura falta, lan gaixotasunan kultura ez da bat oso gutxi landu da, eta gizarteak ba, bizitzan irul orden bat ditzan lanean irakasetzen den. Ez? Eta horrek izan ditu bere ondore goak. Orduan, hori kontutan hartu behar da, eta beste aldetik, ba, guretzako ez da berdina, gaixotasuna arrunta denen, den osakidetzak tratatzen du, eta denok ordaintzen dugu, gure inpuestokin. Lan gaixotasuna baldin bada, mutuak eta enpresak ordaindu behar dute. Eta hor dabiltzate, buru edarri, ba, ukatuz, eta juzgauta, joez, ba, aurrez de un jo. Uno de los problemas que tiene el amianto es que tiene, bueno, el amianto y su influencia al mesotelioma, que tiene un periodo de incubación muy largo. Estoy hablando de 30 años, de 40 años, ¿no? Entonces, claro, algo que se te ha metido en el cuerpo hace 40 años, bueno, suele ser a veces difícil de, de precisar dónde lo has podido agarrar, ¿no? Pero bueno, tiene razón Jesús, que dice, bueno, que los exámenes que puede, que las preguntas que puede hacer el médico, etcétera, las empresas que ya son sospechosas de haber trabajado con eso, etcétera, existe y se puede documentar, ¿no? Con respecto a las empresas que producen el amianto, nuestra legislación en estos momentos prohíbe el amianto, pero ya se certificó de que el amianto era absolutamente dañino a nivel de documentos oficiales, etcétera, en épocas bastante anteriores, no recuerdo exactamente la fecha. Años 40. En los años 40. Y inclusive antes había ya informes y sospechas muy serias de que era malo. Pero las empresas que producían el amianto lo ocultaron durante largo tiempo eso. Y a veces se decía, bueno, es malo el amianto azul, pero es bueno el amianto blanco. Mentira. El amianto azul puede ser más dañino, pero el blanco también lo es, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ha habido una hipocresía, bueno, una hipocresía y una falta de moralidad increíble por parte de las empresas productoras de amianto, y además se da hoy la circunstancia de que el primer mundo está protegido del amianto, o por lo menos se intenta protegerlo lo máximo posible, y las empresas envían, por ejemplo, barcos a desguace y cosas estas que tienen amianto, se lo envían a gente del tercer mundo que no tiene ningún empacho en trabajar con ello. Y las minas que producen amianto en el primer mundo siguen produciendo el mismo amianto para vendérselo a la gente del tercer mundo. Sabiendo perfectamente, hoy en día ya no hay nadie que pueda decir que el amianto no sea dañino. Lo que estamos viendo es que en países como Austria y Alemania y cosas de estas, que en la legislación, bueno, en los productos
que sacaron después de que prohibieron el amianto, en el que te pedían un certificado en que estaba exento de amianto, por ejemplo, juntas para los motores que tenían que soportar calor y todo esto. Hoy en día, ya como es una cosa habitual, ya no se pide el certificado y está volviendo otra vez a entrar juntas que vienen de China, que no está prohibido el amianto en China, que vienen de China, están volviendo a entrar con amianto. En el Estado español, Televisión Española sacó un reportaje con termos para tener el café caliente o frío, lo que quieras, que contenían amianto ahora mismo, y está prohibido. Entonces, el descontrol es bastante, bastante grande. Maila horretan, nire zanen nuke, momentu honetan, Europako gobernuak eta Norteamerikak ari dira negoziatzen tratatu bat, merkatuei askatasun osoa emateko. Amiantoaren merkatu. Merkatuei askatasun osoa. Eta orduan, amianton debekuak, o beste produktu batzun debekuak, desagertu tendia, merkatuan askatasunan utzi osasuna denona jokoa. Ni uste, hori dela beste astakeri bat, ba, maila baten ikusi dugu, irurogei estatu baino gehiago munduan debekatutela amiantoa, baina alas ere munduan zehar urtero daun produzioa ez da gutxitu. Bakarrik lekuz aldatzen ari da. Bueno, nik esango nuke... Tapadillo, importazio gutxi badagola, gutxi niretzako arrisko hundina, eta jendeak kontutan hartu behar duela, ba, lehen esaten duena, ez baldin bago inventario bat nun dagoen amiantoa, eta ni ieltzero naiz honea etortzen ez lanea, ba, hemen Donostiko etxe batean nik neone dakat denuntzia bat egin da, juzgau penal fiskalak onartu du, erresponsabilia, sukalde batean komunidadeko tua puzkauta zehon, aseguro etxe batek ekarri du kontrata dela zu kontrata, rotaflesekin moztu, aldatu, eta sukalde osoa amianta utzakin kutsatu du. Gustet, hortan behar beharrezkoa da fiskalak egin du modu honetan kartzela zigorrak eta eur gogorra jartzea maila horretan. Bestela, baigea, hor kutsatzen dian langileak o bizilagunak hemendiko 30 urtea nola demostratzen dezu nun kutsatu zean eta ardura horiek. Ni uste hor badola kriston erresponsabilidadeak. Hay un protocolo para desamiantar, para saber dónde hay los el amianto, y un protocolo que hay que seguirlo con, muy estrictamente. Claro, muchas veces en una renovación, en una casa, cuando la gente dice, bueno, hay una cuadrilla de trabajadores que me lo hacen mucho más barato que los demás. Pero claro, se saltan por encima todo cualquier protocolo de este tipo. El último documental que he hecho, y esto pues va en beneficio, vamos, en honor de los que han hecho el trabajo, han tirado un caserío. Y en ese caserío había amianto. Pues lo primero que han hecho ha sido desamiantar. La empresa demoledora, pues han venido sus trabajadores con la máscara autónoma, no pueden respirar el polvo que sale, hay que humedecer los lugares antes de partir una uralita o cosas de estas. Bueno, ese protocolo lo han seguido al pie de la letra. Pero bueno, hay muchas obras que por ahí... Uf. El tema de, digamos, de las fábricas está más o menos controlado, porque se sabe dónde está el amianto o dónde se ha trabajado y se actúa en el momento en que haya que actuar sobre eso. Pero en nuestras casas normalmente tenemos una avería que es el desagüe de la casa se ha roto, le estamos ocasionando un daño al vecino y automáticamente llamamos al seguro, el seguro nos manda unos trabajadores. Como ha dicho Jesús, la contrata de la subcontrata de la subcontrata, vienen sin ninguna formación, sin nada de nada, ven el tubo,
no saben de qué es, o sea, normalmente ven que es de fibrocemento, que contiene amianto, es cemento mezclado con amianto, y lo que actúan por su inexperiencia o por su rapidez o por lo que sea, coger la rotaflex y cortar. Y cortar. Y están contaminándose ellos y contaminándose a todos los habitantes de esa casa. Con un agravante. La mayoría de esos que hacen esas obras en negro, los residuos cancerígenos, o van al container, antes iban a San Marcos, si pasaban el control, pero lo más fácil es buscar un caminito por ahí en el monte al lado del río y vertido incontrolado, con lo cual estamos pasando a generaciones futuras. El amianto no existía aquí, el amianto se ha importado totalmente desde fuera y no podemos dejarlo eso. Es un residuo peligroso que se tiene que gestionar, claro, eso es caro, pero aquí están pasando. El Parlamento Vasco asumió un compromiso de hacer inventario del amianto. Ayuntamientos, algunos lo han hecho, como Hernani, de los pocos. En todo Euskadi, cuatro ayuntamientos tienen hecho un inventario y una actuación de cómo hay que hacer las obras, bien sean pequeñas obras o grandes obras. Entonces, ese es un problema que tienen que asumir la responsabilidad y, en última instancia, pues todos aprendemos, tristemente es así, cuando nos quitan la cartera. Nos ha pasado con el carnet por puntos a la hora de conducir y nos pasa con esto. Solamente aquellos que paguen indemnizaciones muy potentes espabilarán, dirán, ah, en otra no me vuelven a pillar. Triste, pero es la única medida que yo entiendo para que no se produzca este desastre. Cualquier cáncer es terrible y todo lo que conlleva consigo, pero el mesotelioma es particularmente doloroso, es una sentencia de muerte que a los 12 meses la palmas seguro y además con un sufrimiento atroz que ni morfina ni hay nada que te lo pueda paliar. Lo digo porque lo viví en casa y fue verdaderamente terrible, o sea que no es el cáncer una... Un epígrafe, un titular, sino que es algo que cuando se vive, el mesotelioma es terrible.